¿Que por qué corro? ¿Que qué me pasa? El mundo ya no es lo que era. Mi nombre es Trevor. Y soy un superviviente de los Santos. He tenido que matar a mis mejores amigos porque fueron infectados. Y no fue nada agradable. ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos, Michael! ¡No os quedéis atrás! ¡Corred, os seréis infectados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corred! Un momento. ¿Franklin? ¿Michael? ¡Maldita sea, Michael! ¡Franklin, ¿por qué? ¡No! Ahora ya sabes mi historia. Estoy aquí para matar a todos esos zombies y a todos los saqueadores y hacerme con toda la ciudad. Comenzamos una nueva aventura, chicos. Estamos con un coche completamente destrozado, un montón de zombies, hay bandidos también que me están intentando atracar cada 2x3, hay supervivientes, hay sobre todo muchísimos zombies, y mi intención es intentar buscar supervivientes y que se alíen conmigo, que se agrupen para poder armar un gran regimiento, ¿no?, de gentes, de supervivientes, y poder hacer una base en el que pues todo el mundo podamos sobrevivir y podamos ayudarnos los unos a los otros, ya que Los Santos se ha convertido en un completo apocalipsis. Tenemos que ir cogiendo recursos, tenemos que ir haciendo muchísimas cosas entre todos nosotros, así que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a intentar rescatar, según estoy viendo por aquí, en la cárcel. ¿Hay supervivientes en la cárcel? Vamos a ir a ver, ojito, ojito, porque tengo, Dios, el coche súper destrozado. He cogido un arma del suelo, que es una carabina, pero solamente tiene un cartucho. Un cartucho de 30 balas. Y una pistola de calibre 50, que gracias a Dios tengo bastante munición de sobra. Ojito con los zombies por aquí. Vale, según me dice en el minimapa, deberían de estar por aquí los supervivientes. No me digas que están dentro, tío. Están dentro, están intentando sobrevivir dentro. No puedo entrar, tío, esto sería bastante difícil. No puedo entrar. Hola, chaval, Dios, mirad, se lo están comiendo, se están comiendo a uno allí al fondo. Se están comiendo, Dios, chaval. Vale, me voy de aquí. Ya intentaremos ir más adelante adentro de la prisión, pero eso va a ser bastante difícil, ya que hay muchísimos zombies. Mirad, aquí hay uno, hay un superviviente. Voy a intentar hablar con él. Tiene una ametralladora, con lo cual va a ser bastante bueno disparando y demás. Así que lo voy a reclutar. Ahora es de los nuestros, chicos. Y nos está protegiendo. Sí, señor. Vale. Tenemos a un superviviente. Lo que no tenemos es base ni nada de eso. Deberíamos de ir recogiendo recursos y demás que obtenemos matando a los zombies. Ojo, que tenemos que dispararle en la cabeza, para matarlo. Si no, va a ser muchísimo más difícil matarlos. Así que, vale. Voy a mirar este cuerpo que me ha dado un recurso. Ojo, cuidado. Luego ya veremos qué es lo que tenemos en los recursos y demás. Tenemos que ir looteando, mirando qué tienen en los cuerpos. Y según tengan los cuerpos, pues nos van dando recursos, como estáis viendo justamente abajo, en verde. Pues está dando bastantes recursos. Vale, deberíamos de coger un vehículo. ¡Cuidado, cuidado, compañero! ¡Madre mía, chaval! Vale, este va a ser un poco despistado, Vale, parece ser de que el compañero ha desaparecido. No sé qué ha pasado, se lo han comido. No aparece en el minimapa. Pero mi vehículo ha desaparecido, así que tengo que reparar este antes de que vengan más zombies. Y irme con este coche, que por lo menos este es de 4 plazas. Así que repáralo rápido antes de que vengan más zombies. Rápido. Corre, 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 corre. Vamos, repáralo. Vamos, vale, lo he reparado. Estaba echando un poco de humo, aunque igualmente podía coger el coche, pero prefiero repararlo. Vale, hacemos el puente y nos vamos. Tenemos 2 puntos azules más por aquí a la derecha. Así que vamos a intentar reclutar a más. Y vamos a intentar que no se mueran, porque obviamente hay algunos que son más buenos y otros que no son tan malos. A ver, ojito, porque por aquí tenemos a más enemigos. Los voy a dejar que corran. Son moteros, suelen estar por aquí, por esta zona.
Ya iremos más adelante a la zona de la ciudad. La ciudad es un poco más difícil todavía. Vale, aquí tenemos este, ¿no? Porque este es de... este tiene un bate de béisbol. Y aquí, según veo... vale, yo necesito gente que dispare, no que ataque cuerpo a cuerpo, porque los que ataquen cuerpo a cuerpo directamente mueren, ¿sabes? O sea que este lo voy a reclutar, se viene conmigo. Esta señorita la voy a reclutar, también se viene conmigo. Y esta que tiene un fusil también se viene conmigo. Así que ya somos 4 en total. Me llevo este vehículo que he reparado. Tenemos 3 supervivientes y necesitamos buscar una zona para pasar la noche, porque está cayendo el sol y no sé exactamente dónde hacerme una pequeña base. No sé cómo se hacen, no sé cómo se hacen nada, o sea, absolutamente nada. Necesito coger muchos recursos, sobre todo matar zombies. Así que voy a poner manos a la obra, que aquí, por ejemplo, hay zombies. Así que vamos a cargárnoslos. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Matadlos! ¡Vamos! Vale, vale, voy a ir mirando los loot mientras mis compañeros se cargan a los zombies. A ver si se los cargan. Madre mía, chaval, menudo equipo que somos, ¿eh? Ya más adelante intentaré reclutar a gente más profesional, porque estos, pues, son bastante... o sea, me van a morder, tío. Que me van a morder, Dios. Vale, estos son, digamos que, un poco patosos, ¿no? Por así decirlo, no disparan del todo bien, no los matan, no disparan a la cabeza. Y hay militares, pues, que directamente de un tiro se los cargan, ¿sabes? O sea que, vale, esto por aquí, esto por aquí. Tengo que ir mirando cómo se hace recursos. Puedo hacer un campfire y puedo hacer más cosas, pero de momento no me conviene, así que voy a seguir cogiendo recursos. De momento no vienen más zombies. Por aquí sí que vienen. Vale, en el desierto hay menos que en la ciudad. Por eso he cogido el personaje de Trevor, porque él conoce más o menos lo que es el tema del desierto y demás. Vamos a coger el coche, corre, que vienen. Corre, corre, corre. Pero correr, maldita sea, cargado. Pero ¿por qué le saca un corte de manga, sabéis? Por eso me he cogido a Trevor, porque él conoce mejor que nadie, pues, la zona de... ¡Hala! Espérate, porque este vehículo puede ser muchísimo mejor incluso. Él se conoce lo que es el desierto y demás, así que por eso me he cogido a Trevor y demás. O sea que viene bastante bien, no sé dónde hacerme la base todavía. Creo que tengo que reparar el vehículo para poder usarlo y que no se me empiece a quemar ni nada de eso. Así que lo voy a reparar mientras ellos me protegen. Espero de que no me dejen vendido. Vale, de momento se acercan los zombies, pero... vale, ya está, tal cual. Vamos a montarnos en este coche, que parece ser mejor incluso que el otro. De 4 plazas también incluso, así que perfecto. Montaos y nos vamos. Correr, correr, correr. Vamos. Quizás sea buena idea en el aeropuerto, aquí justamente a la izquierda, hacerse una base anti-zombies. Debería estar bastante bien. Ojo, que tenemos por aquí enemigos, ¿eh? Tenemos por aquí enemigos. Vale, me lo he cargado, perfecto. Vale, vale, estos son los que asaltan a la gente. Vale, estos son los que roban a todo el mundo y demás son los enemigos, ¿vale? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Vale, ya sabéis que en un apocalipsis zombie siempre hay gente que se dedica nada más que a matar, a violar, a robar, a hacer de todo, ¿vale? Y no son zombies, ¿vale? O sea, están los zombies y encima los saqueadores, que no me sale la palabra, saqueadores. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay zombies, hay saqueadores, hay militares enemigos que están intentando... pues erradicar todo y están intentando matar a todo el mundo, ya sean supervivientes, humanos, saqueadores, da igual. Este mundo es muy peligroso. Podría ser esta mi casa de supervivencia. Aquí podríamos sobrevivir y demás. El único problema es que si vienen saqueadores, aquí estamos muy expuestos, creo yo, ¿no? Aquí, digamos que nos pueden disparar y desde aquí, pues, las balas, pues, nos van a llover. Creo que, bueno, lo deberíamos de cerrar, es lo único. No sé si pueden entrar. Ay, pues entran por aquí, tío. Entran por aquí, maldita sea. Vale, aquí hay una pequeña casita también. Déjame ver, quiero mirar. Vale, pero no, esto es súper, súper malo, tío, madre mía. Voy a saquear a estos zombies, cuidado. Cuidado con los zombies por aquí. Vale, voy a mirar este de aquí, ¿qué tiene? Tiene más recursos, vale. Me voy a cargar aquí a los zombies con cuidado que me comen. Ojo, ojo, estoy deshidratándome. Tengo un poco de hambre. Ya estoy teniendo un poco de hambre y demás. Voy a coger el coche y, compañeros, nos vamos. ¡Vamos! 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 Dios, chaval, madre mía, tenía un zombie por aquí. Vale, vamos a seguir buscando. Dios, es que hay muchísimos zombies, tío. Hay saqueadores que los estoy viendo en el punto rojo. Vamos a ir a por un saqueador que también da bastantes recursos. Está bastante lejos, ¿no? No, entonces no voy, mejor no voy. También hay militares con airdrops que tienen bastantes más cosas, que vienen bastante bien para la base. ¿Pero qué haces? What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Aquí podría ser un buen sitio también, el motel. Solo que, según estoy viendo, hay zombies arriba del motel. No, esto tiene que estar infestado, tío. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vale, ya está, creo que lo tengo. Ya sé dónde nos vamos a hacer la base. Si no recuerdo mal, por aquí hay una gasolinera. O más o menos, tenía pinta de gasolinera. Esto de aquí, creo que... Y esto está abierto, ¿no? Se pueden coger recursos de aquí.
Vale, proteger, intentar proteger, que voy a intentar entrar. Creo que se puede entrar. ¡Hola, chaval! Esto me da miedo porque no hay luces aquí, ¿eh? Ojo, vamos a coger recursos. Voy a coger comida y demás. Y creo que si subimos por aquí, bueno, esto lo podemos cerrar, podemos construirlo para que se cierre. Y por aquí podemos subir arriba. Dios, es que no se ve nada, no hay luz, tío, no hay luz. Dios, chaval. Vale, a ver, por aquí, en teoría, podemos sobrevivir, ¿no? Esto podría ser nuestra casa provisional para sobrevivir un día. Yo creo que viene bastante bien porque aquí nos podemos hacer nuestra base provisional y de momento nos vamos a quedar aquí porque aquí sí que sí, si vienen los zombies, pues no van a poder venir solamente pues por un sitio. Solamente pueden entrar por un sitio y pues van a haber personas aquí que nos van a proteger, por supuesto, y vamos a estar disparando y nos vamos a cargar todos los zombies. La verdad es que me mola este mod, me mola un montón. Y ojo, que están entrando ya, que están entrando en casa, tío. ¿What? ¿What? Están viniendo los zombies, tío, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? No creo que sea buena idea estar aquí. O sí, simplemente unos arreglillos en casa y listo, porque están subiendo por las escaleras, tío. Hay dos entradas, si no recuerdo mal, y creo que están entrando por aquí. A ver, déjame ver. Están entrando por aquí, mirar. Están entrando por aquí, tío. Vale, uno menos por aquí, otro menos por aquí. Y cuidado, cuidado porque no me fío dentro de la casa. Esta puerta se acaba de abrir. Esta puerta se acaba de abrir. Tengo miedo. En el interior tengo miedo, tío. O sea, no sé lo que me puedo encontrar. Dios, me cago en todo que casi te quito la vida. A ver, haces un lado. Haces un lado que no sé si hay zombies por aquí. Deberíamos de encerrar esto de aquí también. Me da un poco de mal rollo porque no sé lo que me puedo encontrar. Vale, a ver. De momento por aquí no hay nadie. Uf, vale, menos mal. Muy bien, chicos, pues ya tenemos nuestra base. Esta va a ser nuestra base provisional. Vamos a intentar sobrevivir aquí unas cuantas rondas. Vamos a intentar coger recursos y lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Vamos a ir a conseguir más supervivientes. En el siguiente capítulo vamos a intentar ir a la prisión a por más supervivientes, que según hemos visto por ahí, había más supervivientes. Así que lo primero de todo va a ser fortificar nuestra base. Si es que al final va a ser esta, no lo tengo muy claro, porque hay un montón de zombies por aquí. Solo que está esto muy, muy tranquilo. Aquí podemos dejar los coches y demás. Así que quizás esta sea nuestra base provisional. Y lo dicho, pues lo vamos a dejar hasta aquí, chicos, porque según estoy viendo tenemos dos supervivientes. Nos falta uno. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que nada, quizá para el próximo también intentaremos ir a por un airdrop donde los militares están defendiendo esa zona y es mucho más difícil. Así que lo dicho, chicos, cada capítulo será mucho más intenso, más divertido, y en cada uno pues tendremos que hacer una cosa diferente. Así que espero que os haya gustado la nueva serie de GTA V. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis, podéis apoyar este vídeo con un gran like, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!